¿Por qué el Barcelona fichó a Antoine Griezmann? El Barça en la temporada 2019-2020 le pagó 120 millones de euros al Atlético por los servicios del francés. El conjunto blaugrana quería reforzarse bien para que este bonito trofeo regresara a sus vitrinas. Pensaron que teniendo a Antoine en sus filas, lo lograrían. Pues este muchacho, además del buen rendimiento deportivo, había marcado 133 goles en el Atlético de Madrid. Griezmann llegaba al Barça con una buena trayectoria, mejor jugador de la Euro y máximo goleador. Campeón del mundo, balón de bronce del mundial y bota de plata de ese torneo. Campeón de la Europa League y mejor jugador de ese torneo. Había ganado un tercer y un sexto lugar en el premio de Best. Había conseguido estar en el podio del Balón de Oro, tercer lugar. Desafortunadamente en el Barça, Griezmann no pudo alcanzar ni un poco de ese nivel que lo hizo ganar esos reconocimientos. Tras 99 partidos y 35 goles, se lo prestaron al Atlético 2 años con opción a compra obligatoria por 40 millones.